gracias por estar pendiente. Pues aquí ya podemos observar el avestruz. Ah, miren, tienen huevo. ¿Está el huevo? El avestruz tiene huevo. Voy a los huevos. Ella los pone y él los. Ah, pero no se puede. Ahí. Él lo está cuidando. Lo está cuidando. Sí. Pero ese es el varón, ¿verdad? Ajá, ese es el macho, ¿verdad? El varón lo cuida. Ajá. Esa la hembra. Sí, la hembra de este bastante diferente. La hembra se parece a aquellos que dice usted. El que estaba allá. ¿Ustedes dejan que se reproduzca así como ese huevo? No, se los quitan. Pero se lo quitan. Lo que pasa es que ellos no tienen el suficiente calor para poderlos. Pero se los quitan y los echan en alguna incubadora para que nazcan. Ya, ya hay un cierto tiempo de que el animal ya está bastante grande, sí. Hacen reventar unos cuantos para que haya más. Oh. Es lo que hacen, que venden el huevo, pero así solo un cascarón. Ah, ¿y para qué lo ocuparán? Porque si sí hay bastantes. Uy, peor que está, ¿dónde vamos a pasar? Mientras no es aparte, no pasamos. Pero, y esa está pichona, ¿verdad? Es joven todavía, 7 años. Sí, está pichona. Modelando está. Y es varoncito. Un varoncito. Casi. No por eso que hayan puesto así, porque siempre me cruzan. Casi. Qué enorme caniota. Sí, bastante grande. Ellos no son agresivos. Comida quizás quieran. Son bastante grandes. Mira. De donde quita una puerta sigue la otra. Desfilando va a la par. Yo creo que se quieren montar en el microbús. Sí, ya. Qué animalita más enorme. Qué raro. ¿Cómo? Animalita ¿Qué animalita más enorme? Qué animal más enorme. Es bastante grande. Allá lo están alimentando. ¿Cuánto vale el darle comida? 10 quetzales después de la ramita. La ramita. La hembra es más pequeña que el varón, ¿verdad? Sí, es más pequeña. Sí, eso se ve. Estaban grabando. Pues siempre invitar a los amigos, pues si quieren venir a ver esta hermosura de animales. Sí. Con el amigo Adolfo. Chofer, Adolfo. Adolfo. Y este lugar aquí, bueno, en El Salvador le decimos departamento, aquí es. Aquí pertenece a Guanagazapa, Escuintla. ¿A Guanagazapa? Guanagazapa, Escuintla. Escuintla. Es el paso más cerca que tenemos
Salvador para acá. Porque también está el zoológico de la Aurora, que está en la capital. Hay otro zoológico. Hay otro. ¿Igual que este? No, es más pequeño. El de allá es un peatonal nada más. Este es un vehicular. Y... ¿un peatonal? Ajá. Ah, que este es gran, grande. Es más grande. Y aquí uno va encerrado, les digo yo. Y... los leones, no, porque todo lo demás es tranquilo. Aquí a la izquierda están los coyotes. Los coyotes, ahí está un coyote. Esos allá no los quiero porque me comen la gallina. Ah, sí, gallinero. La técnica de ellos es orinar debajo del árbol. ¿Orinar bajo del árbol? Para que la gallina le llegue el olor, y al llegar el olor a la gallina le agarra un sueño y se cae. Qué estrategia más. Pero es bien, se ven bien pequeños y tienen la fuerza para llevarse un chumpe, un pavo. Bien. A mí ya me conoces, soy familia. ¿Usted es de El Salvador? Sí, somos de El Salvador. ¿Usted ha ido a visitar El Salvador? He llegado a un poquito, he caminado para adentro, no he ido hasta la mero. Nosotros estamos cerca, digamos que en el primer departamento, más cruzar. ¿El primer departamento? De Aguachapán. Ah, Aguachapán. Sí, yo creo que ahí cruzamos. ¿No? ¿Cara estamos sucia? Como a una hora quizás de la frontera. De la frontera para allá. Estamos cerca. ¿A dónde están los leones? Aquí están los leones, por aquí están los leones. Ah. Están echados. Están cerca. Están cerca. Entonces van a tener cerquita ahí. Sí. Así, sí. Uy, Yacuto no me va a querer la Diana. Nunca ha pasado nada de eso. ¿Un accidente de qué? No, humanamente no, pero así materiales sí. Ya han llantas, esquineros de vehículos, sí. Han atacado. Sí, han atacado. Sí, pero tienen fuerza para que hayan rompido una llanta. Ah, no, eso tiene unas garras, colmillos que hacen rompida la llanta. Me imagino que son grandes. Me imagino. Son grandes. Ya los vamos a ver, amigos, pues allí. Están pendientes porque se está emocionando. Sí, sí, está cerquitita. Están demasiado grandes. Está echada. Como quien dice. Ya, la parejita. Aquí está la hembra, me imagino que allá en la entrada de la puerta está el macho. Pero esos dos tienen aquí. El recorrido solo puede sacar una pareja, no puede sacar dos porque se lastiman, se pelean. Ah, okay. Esta es la hembra, la que van a ver aquí. No la veo bien todavía. Qué bonita. Sí, está grande. Ahí se ve el reflejo en nuestros brazos. Esta es la hembra. ¿Qué hiciera usted si lo fuera siguiendo una de esas? Quedaba desmayada. Qué barbaridad. Ya imagino que adrenalina se ve aquí. No, hombre. Bastante peligroso, la verdad. Imaginarme lo que me siguiera uno. Y ni se apartan ni porque le puedo tan sequita el carro. Porque, sí, pues. Ahí está el balón, güey. Lástima que no se levanta. Ahí está, a ver. Ya está bastante viejo ya. No, no. Este está pichón. Sí. El de la vez pasada se miraba bastante. Ahí tienen más allá adentro. Allá los tienen por jaulas ahí. Por ajá, todo. Ya veo el otro que está en la jaula. Ah, ajá, ya se ve. Pero que es grande, está lejos.
si aquel es más grandote. Él sí ya está más viejo. Ah, sí, hay uno que va a tocar. Sí, porque él es más grandote que se ve. Qué bonito son. Aquí andamos con el amigo Adolfo, que pues los anda mostrando. Tienen el carisma ellos de andar diciéndole a uno las especies y con mucha paciencia, pues. Aunque yo. Estas son las iguanitas piotas, ajá. Aunque yo creo que este trabajo, ¿verdad, amigo Adolfo? Ha de ser bonito porque usted a la vez. Pienso yo que no ha de ser aburrido. Se relaciona uno bastante con los animales y bien, no se siente el tiempo. Así. Uh-huh. A veces echa bastantes viajes aquí. Sí, hay veces que sí, hay veces que no. Nunca ha contado cuántos viajes echa. Pues a veces de 5 diarios, a veces de 6, a veces de 3, así, dependiendo. Ah, ¿y hasta qué horas dejan de ya? Nosotros dejamos hasta las 4 y media. 4 y media de la tarde. Las 4 y media. Ay, a las 5 se cierra, pero ya a las 4 y media en adelante ya no se deja entrar. En la noche han de rugir los leones. Bien, se oye bastante rugir de los leones, los jaguares, los jaguares, los pavos real, los coyotes, se oye bastante. A la abeja de ser bonito. Como que se están en la selva. En una selva, si uno anda porque hasta los monos a veces pegan sus rugidos. Oh. Pueden abrir. Bueno, gracias. Ya lo había abierto. Como ya pasó de los leones, ya lo había abierto. Pero yo iba ahí atenta, yo tengo. Porque la verdad me dan bastante miedo. Es bonito llegar. Si se quieren cerca, ir a alimentar las jirafas, los pájaros. La misma venta. No, nosotros no. Hay bastante gente ahorita y yo creo que todos le están dando. Puede ser, esa ley para cada uno.